Bueno, ¿cuál es el motivo por el que os habéis encerrado ya aquí? Bueno, pues desafortunadamente todo el mundo sabe que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Leganés, quieren cerrar los colegios de educación infantil Verbena y Valle Inclán. El Ayuntamiento ha aprobado ya dos mociones a favor de que no se cierren, es decir, contra el cierre, auspiciada por los grupos de la oposición. El Ayuntamiento no quiere hacer ningún caso de estas mociones aprobadas. Las familias de Leganés han aportado 23.000 firmas también contra el cierre. Bien, los concejales de la oposición, los del Grupo Socialista, estamos encerrados para que todo el mundo sepa que seguimos oponiéndonos al cierre del Verbena y Valle Inclán y exigimos al alcalde del PP de Leganés que cumpla los compromisos adquiridos en el Pleno, que es categóricamente que no se cierren Verbena y Valle Inclán. ¿Y hasta cuándo tenéis pensado estar aquí encerrados en la Casa Consistorial? Pues de momento vamos a estar aquí todo el tiempo que sea necesario para conseguir evitar el cierre de Verbena y Valle Inclán. Pues nada, que todo el mundo sepa que es el momento de pelear y de luchar para que estos modelos educativos en la ciudad de Leganés no se cierren. Bueno, toda la oposición en pleno hoy se ha encerrado aquí en la Casa Consistorial. ¿Cuál es el motivo de este encierro? Bien, pues queremos solidarizarnos con la comunidad educativa del Colegio Verbena y Valle Inclán, que están reclamando el mantenimiento de sus centros educativos y que no se cierren, y nosotros como grupo de la oposición, que continuamente hemos defendido en pleno el que se mantengan estos dos centros, además referencia, pues estamos aquí en un encierro simbólico, pero también demostrando con hechos que estamos con su reivindicación, que nos parece justa. Creemos en la educación pública de calidad y creemos en que tenemos que estar del lado de los vecinos y en este caso del lado de la comunidad educativa del Colegio Valle Inclán y del Colegio Verbena. Aunque en principio era una concentración a las puertas del ayuntamiento, se ha convertido en un encierro. ¿Esto estaba previsto o ha surgido? Bueno, un poco de todo, ¿no? Estaba planificado en parte el que esto se hiciera y luego ha ido surgiendo también sobre la marcha el tomar una medida contundente para que la ciudadanía fuera consciente de la política educativa que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid y cómo la está defendiendo a pie juntillas el escudero del señor Ignacio González de Lucía Figar, que es el señor alcalde de Leganés, Jesús Gómez Ruiz, que en vez de defender a sus vecinos, defender a los leganenses, solo se dedica a defender a la Comunidad de Madrid y a los intereses del Partido Popular. Bueno, ¿y hasta cuándo pensáis estar encerrados aquí? Bueno, pues eso se sabe cuándo se empieza y no sabemos cuándo se va a acabar. Bueno, nuestra intención es lograr de aquí el compromiso de que se va a mantener ambos colegios. Sabemos que es una lucha complicada, difícil, y a lo mejor no solamente nos vale con un día de encierro, vamos a tener que hacer diferentes jornadas reivindicativas. Lo veremos a lo largo de las próximas horas, que serán decisivas para ver qué decisión vamos a adoptar. Sí, hemos querido acompañar a los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Leganés pues a mostrar pues el apoyo a las comunidades educativas de Valle Inclán y Verbena. Para nosotros, para Izquierda Unida, es una medida absolutamente injusta. No creemos que esté todavía suficientemente justificada la adopción de esta medida. Son comunidades autónomas, educativas, que son auténtica referencia no solo en los límites de nuestra comunidad autónoma, sino también una referencia a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Muchos países están copiando el modelo educativo de estos centros. Bien, para nosotros creemos que el Partido Popular está en una senda muy peligrosa. Todas estas medidas de ajuste que llaman ellos, que son privatizaciones y recortes en mayúsculas, al final lo que están deteriorando son todos los servicios públicos, y hoy tenemos un centro educativo. Esta mañana hemos estado con los trabajadores y trabajadoras del centro de atención a minusválidos en Leganés, en el Carrascal. Y todos los días es un centro educativo social, sanitario, etcétera. El Partido Popular está en una senda peligrosa de desmantelamiento de todos los servicios públicos, y nosotros de Izquierda Unida venimos a apoyar a estos trabajadores que trabajan por lo público. Vamos a ponernos a esta medida y sobre todo estamos transmitiéndoles las medidas alternativas que desde Izquierda Unida tenemos. Nosotros estamos convencidos de que es absolutamente falso que todo se haga porque no queda más remedio. Todas estas medidas de ajuste son porque no queda más remedio. Y bueno, pues nosotros lo que creemos es que hay una intencionalidad política clara del Partido Popular a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y por supuesto, de Izquierda Unida vamos a plantear en cada una de las administraciones propuestas alternativas contra todo esto. Bueno, en realidad el encierro lo están ejecutando, lo están llevando a cabo todos los concejales de la oposición, de los partidos de Izquierda Unida, el Partido Socialista Obrero Español y Unión por Leganés. Nosotros, como familias de los colegios afectados por la reorganización que quiere hacer la Consejería de Educación de Madrid, otras entidades y asociaciones vecinales, como por ejemplo pues eso, las asociaciones de vecinos de Leganés. Son ellos los concejales los que están llevando a cabo el encierro, y la razón es la de luchar en contra del cierre de los colegios públicos Verbena y Valle Inclán. Es otra acción más de entre todas aquellas que estamos llevando a cabo desde el mes de noviembre del año pasado, el 2012. Estamos pidiendo que no cierren los dos centros, tanto Verbena como Valle Inclán, y es un acto de los partidos políticos que muestran su apoyo a estos dos colegios. Quiero indicar una cosa, y es que bueno, ahora mismo somos aquí solamente pues 4 o 5 familias, porque ya es tarde, la concentración ha tenido lugar a las 5 de la tarde y nos hemos quedado pues unos pocos representantes para apoyar a los concejales que están encerrados en el interior. La concentración ha sido masiva, de todas las familias de los colegios, como decía, y otras asociaciones, y para ello no hay más que tener en cuenta que la semana pasada, hace 2 semanas, hemos presentado en registro unas 24.000 firmas de ciudadanos que están con nosotros, que aprueban la continuidad de los colegios públicos Verbena y Valle Inclán de Leganés. ¿Y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid qué os ha respondido? Pues la consejera de Educación, Lucía Figar, todavía no nos ha dado ninguna respuesta. Estamos esperando, pero estamos esperando de forma activa. La respuesta de Lucía Figar nos va a pillar trabajando, luchando por la continuidad de nuestros centros. Muy bien, pues, ¿quieres añadir algo más? Bueno, solamente que el día 3 de abril tenemos una manifestación a la que pedimos el apoyo de toda la ciudadanía de Leganés, y ya que contamos con los partidos de la oposición, también las asociaciones de vecinos, solamente emplazar a la gente a que nos apoye. Saldrán de los dos centros, uno desde una marea desde Valle Inclán y otra marea desde Verbena. Nos concentraremos en la Plaza España, y ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. Y vendremos juntos aquí, a la Plaza Mayor. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.